Bien. Hola María, ¿cómo te va? Llegaste bastante temprano. Primer comentario. Suele ser el primer comentario, así como idea general. Ahora sí, Twitch sí te avisa. Ok. La revitar puedo pitar y tirán. Así es lo que tiene ser consistente con las horas de emisión. Pues supongo que puedo ir contando lo que tenía que contar antes de que llegue la más gente y luego lo vuelvo a contar y quedan todos súper aburridos. La cuestión es que este va a ser mi último directo, por lo menos entre semana. Si saco un directo un fin de semana, pues genial. Pero los fines de semana tendría que desatrasarme con otras cosas. Me conseguí un trabajo y tengo que ir a un pueblo donde posiblemente no tenga el internet suficiente como para emitir por las noches. Hola, abejo, perfecto. Entonces, como no voy a tener la posibilidad de acceder a un internet estable, decente, que tengo aquí en la casa, no, es un trabajo de secretariado, pero trabajo es trabajo. Entonces voy a tener que dormir allá. Dormir donde me tenga que dormir. Los pueblos no tienen acceso a fibra óptica por lo general. Y pues yo tengo que emitir con fibra óptica o la emisión me queda.
Para recibir no es tanto problema, pero para emitir necesitas algo de potencia en tu... ¿qué es? En tu internet. Me voy al norte. No salgo de Nariño. De hecho, quedo muy en la frontera con el Cauca. Mucho calor. Así que vean mil veces el res los resubidos. Obliguen a la gente que se suscriba. Se va a poner horny. Me voy a pronunciar. Y por lo menos en lo que logro sacarle. Por lo menos no entre semana. Te vas, vuelves, temporada larga. Es una... Soy coda. El trabajo que necesitan suplir tiene un poco más de un año, una cosa así de duración. Pero yo lo que necesito realmente es que alguien me llene los certificados de experiencia laboral y que me paguen. Así tener un capital semilla para iniciar una cosa aquí en la ciudad. Tampoco descarto la posibilidad de poder adaptar algo allá. Pero lo dudo, sinceramente. Y como te digo, los fines de semana todavía habría la posibilidad. No aseguro nada los fines de semana, capaz de que tenga que desatrasarme de las cosas que deje aquí en Pasto. Pero ahí vamos. Se va. Sí. Ya ven, si ustedes pudiesen establecerme aquí el trabajo de Twitcher. Me pudieran dar estabilidad laboral, pero no, me dejaron aquí con 24 seguidores nomás. Voy a llenar el vacío con un OnlyFans. Que tú dices complicado. La vida es complicada en general. Tengo bugs. No, no, igual. No, no es para hincarles. Ah, pues si lo pones así. Estás perdiendo las donaciones. Iba a decir. Pues eso no es que no quiera hacer, no quiera nada, no es que no me guste hacer esto. De hecho, tendría el tiempo para hacerlo allá, pero no tendría la conexión física. El cablecito que va hasta hasta los servidores a través de fibra óptica, ese no lo tendría. Y se va a extrañar. Tal vez use esas noches para adelantar otros proyectos. Lean mis cómics, promúlguenlos por el mundo. Bueno. Creo que he sido bastante ya despedida por ahora. Y la gente que me encuentra en YouTube, pues le va a importar un comino. Vamos a trabajar con Larvitar. El bueno del Larvitar. Tu nombre ya te dice lo que me parece interesante de este bicho. Es una larva.
Ay. No quería rayar. Y es un concepto bastante interesante. Por lo general no tomo los conceptos del canon para darme alguna explicación, pero la vi. Pupi. Pirani. Entonces, larvi es la larva, la versión juvenil. Pupi es la pupa, la versión de la pupa. Y Tirani es el adulto. Lástima que no haya alguna versión más, ¿cómo decirlo? Más llamativa para decir adulto, pero. O sea, la mariposa es el tirani de la oruga. Me pega, me pega. ¿Y por qué me parece interesante? Porque es una metamorfosis completa que no está, pues, influenciada directamente por los insectos, sino que alguien pensó que algún tipo de lagarto, lagartija, hasta mamíferoide podía ser. Podría crear una pupa. Lo cual te digo, no hay problema en la imaginación, en el concepto, no te voy a limitar la creatividad. Sin embargo, hay algunos procesos de fisiológicos que hay que, pues, establecer para ello. Y el cel Tiraniposa. El Zelda, pues, como te digo, si sí, me animo un fin de semana y ahí ya lo terminamos. Porque igual nos faltan dos bestias divinas. Me gustaría ir por la espada, me gustaría hacer las fuentes antes de vencer a Ganon. Así que tal vez me pegue un fin de semana así súper largo a explorar el mundo. Iniciar fantasías. De tener impulso de furrismo. Vale. Lo que creo que intentaron decir aquí los dibujantes en el concepto es que la capa verde más exterior es un recubrimiento extra. Aquí en la parte interna se ve negro, aquí se ve negro, aquí se ve negro, aquí se ve negro. No tiene sentido en esta fase que tenga huecos. A menos. Bueno. A ver. Las pupas necesitan respirar porque están realizando sus procesos biológicos como sin problema. Sin embargo, los elementos que están al interior de la pupa es básicamente un bicho que se autodisolvió. Por lo tanto, las estructuras de los órganos no están completas, así que tiene que distribuirse. Sin embargo, si hay una estructura un poco más sólida, algún tipo de esqueleto dentro que le dé resistencia, el cambio no tiene por qué ser tan brusco y abrupto. No hay forma de crecimiento, no hay cuestiones de crecimiento extra, bueno, a pesar de la cola. El resto de las partes sea crecimiento, es crecimiento normal, perfectamente entendible en ese sentido. Los brazos más largos, crecimiento normal, piernas más largas, crecimiento normal. ¿Qué haría que sea tan vulnerable como para necesitar una pupa? Tal vez pierde piel. Y como vemos en la versión siguiente, la cáscara de la pupa le sirve como base de la coraza extra que tiene. Así que tal vez solo no es una pupa completa, sino solo un super crecimiento de piel.
Como el de las serpientes, que luego lo mudan así y lo botan. Sin embargo, que este se le queda pegado. Una especie de asincronía entre el crecimiento de los órganos y el crecimiento de la piel. Generalmente la piel crece pues al ritmo del que crece el resto de la criatura. Pero en caso de que creciera antes y se acumulase, daría esa sensación de pupa. Y si está envuelta en su propia piel, pues no está completamente disuelto, solamente está escondido. Y necesitaría esos agujeros para realizar sus funciones. Cuando el cuerpo crezca, la piel se va a restablecer en su posición final. Me parece una buena alternativa, la verdad. Yo tengo cuenta en Fiverr para hacer cualquier dibujo, pero tú tienes mi WhatsApp y mi Inex. Si tienes mi WhatsApp, pues tienes mi Inex, porque es el mismo coso. ¿Algo más que decir? Pues carnivoría. Está basado en un... No en un dinosaurio, está basado en Godzilla. Vamos a ser sinceros, es Godzilla. Y Godzilla es Godzilla, no, técnicamente no imita a nadie. Esta forma corporal de aquí, pues algo de movilidad le da como para acumular bastante y pasar aquí. Los insectos dan mucha, mucha proteína. Así que me lo imagino, tal vez en grupos de crías amontonados en un hormiguero dándole a la glotonería o comiendo lo que sus progenitores le den. Pero veo más hacia el lado de crías que acumulan mucha comida y luego se dejan caer hasta crecer al completo. Cuando ya son adultos, vamos a suponer que no tengo evidencia para esto, pero si hubiese algún cambio estacional que fuera perjudicial para las crías móviles, digamos invierno, al llegar la primavera, podrían eclosionar los tiránitas. Y sería súper aterrador, la verdad. Temporada de cocodrilos. Luego habría que revisar cuántos llegan a la adultez, cuántos son exitosos, cuántos son eliminados por sus propios congéneres. Porque tiene una pinta de depredador de alto nivel. Los depredadores de alto nivel suelen acumular las calorías del ambiente hacia ellos, lo que causa de que no haya muchos en el mismo escalafón. Me explico. Si hay algún tipo de planta productiva, por decirlo así, en la base, van a estar haciendo sol. Haciendo sol, recibiendo sol para sintetizar con los gases del medio, pues su biomasa. Esa biomasa va a tener que ser aprovechada por un herbívoro del siguiente nivel. Y ves cómo va eliminando de a tres. Le ponemos aquí la H de herbívoro. Y acumula y acumula y acumula. Y la mayoría de lo que hacen esos herbívoros es pastar. Porque sacarle la energía a las plantas requiere una inversión de tiempo considerable. Inversión que no suele ser recompensa beneficiosa para algo inteligente. Los herbívoros suelen ser más tontos que los carnívoros que los cazan. Y finalmente están los carnívoros que se comen a estos dos.
Y por acá debería haber un carnívoro de tipo 2 o algo así. Esto puede variar, puede generarse redes, puede haber aquí otra H, puede haber uno que se alimente de estos de aquí, pero no de este de acá. Puede haber un carnívoro que se alimente de este, pero no de este. Las redes son bastante más intrincadas, pero al final, si haces una simplificación, el flujo de las calorías se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Además, termodinámicamente, gracias a las leyes de la termodinámica, literalmente, no puede haber un proceso que te absorba toda la energía del medio. Siempre, o sea, siempre va a haber algo que se pierda. Y en la transferencia desde un peldaño de la pirámide a la siguiente, siempre va a haber esa pérdida. Así que hay una concentración y hay una pérdida, y pues al final los megadepredadores son mucho menos en cantidad. Suelen ser más especializados para que el individuo sobreviva, pero al mismo tiempo suelen requerir vastas extensiones de territorio para que ese individuo sobreviva. Porque al fin de cuentas, este carnívoro de clase 2 que puse aquí necesita todas estas plantas, que todas estas plantas estén presentes para sostenerse al final del día. Dale con el Neki. Jurassic Park y el efecto mariposa. Produciendo solo. Plantas versus zombies, sí. Total. Con esos girasolcitos. Producen un sol. Y gastas estos soles para comprar metralletas de guisantes. Piu, 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 piu. Piu, piu. Perfecto. Una cosa que me gustaría resaltar ahora es su postura. Esa pose de caza se la he visto a los osos, no más. Y no suele ser de caza, suele ser de intimidación. Porque la velocidad que alcanzas a dos patas no suele ser la que las presas te permiten tener. Es decir, tienes que ser más rápido. Tienes que ser más potente para clavar esos dos colmillos. Que supongo que es cosa del dibujante, que no se vea toda la hilera de dientes, pero voy a suponer que tiene algo más de dientes. Así que su movilidad no debería basarse, pues, en ir caminando ahí como Godzilla. Porque, ¿qué logras cazar así? La postura, esta postura está mandada a recoger por los paleontólogos en cuanto a los dinosaurios. Hace rato, desde... ¡Hala! No me acuerdo. No, no me acuerdo, pero... A ver, veamos si Google tiene la respuesta. Se dibujaban rectos. A ver. No, 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 esto ya es moderno. La cuestión es que cuando encontraron los dinosaurios, los armaron como quisieron.
Pero no encuentro el punto donde dijeron, vea joven, la cadera en esta posición estaría completamente torcida, causando un gran dolor, así que la posición más aceptable es esta, que es pues la posición más inclinada de los dinosaurios actuales, como los conocemos ahora. Están un poco hacia el frente, en esta dirección. Más o menos. Yo también estoy triste, pero solo el dinero se necesita. Me gustaría conseguirme un capital semilla para una idea que tengo y luego dejar de ser un asalariado. Pero mientras sea asalariado, no voy a dejar de ser asalariado porque ser asalariado tiene sus ventajas. Así que no sé cuánto me vaya a quedar allá. No, tampoco es mi proyección de vida a largo plazo. Pero cuando uno hay que pasar algún trabajo, hay que pasar algún trabajo. La vida no está hecha para ti. En particular. Está hecha para un sistema que se está cayendo, pero es un sistema. Sí, pues eso, las caderas de los dinosaurios. Si tal vez aquí hubiese una bisagra, que por cierto estas patas son muy cortas en comparación con su cuerpo, vemos una cantidad de saurópodos que suelen ser más o menos en este sentido. Y este pues queda muy, muy mal en ese sentido. Si se inclinase, toda esta, ¿cómo se llama? Palanca que ejerce su cabeza, haría imposible la postura natural, la postura de velocidad. Así que diría que reptan. Como cocodrilos, literalmente cocodrilos. Su cola es muy gruesa como para que le dé la ventaja de remo que tienen las colas de los cocodrilos. Pero tampoco le estorbaría si fuese por tierra como una lagartija inmensa. Que esos niveles, la armadura le serviría principalmente para enfrentarse a otros de como los cocodrilos. Es un cocodrilo erguido. Incluso más cocodrilo que el Pokémon cocodrilo. Amaranta lamer micrófonos. ACMR, haceme un pete. Y pues eso, ese es el recorrido de Lara Evitar. ¿Qué les parece? ¿Algo que decir? ¿Algo que molestar?
¿Dónde está mi super traje? No tiene nada que ver, pero ahí es una carita. Esa cola, dragón de Komodo, no sé, no me sigue cuadrando lo de la pupa. Es ilógico. Sí, no, es ilógico. Por lo menos en nuestra realidad. Pero si le... Estamos basándonos en el hecho de que existe en ese mundo. Así que la cuestión no es si funciona en ese mundo, sino cómo funciona. Imagínate por un momento que estás caminando por lo salvaje, por lo que no tiene. Digamos que está mirando de pies como por meses y eso. Sí. Y te lo encuentras ahí en en el bosque. No puedes negar su existencia. Así que tienes que buscar una explicación a por qué es así. No al revés. Pero si tienes alguna idea extra de cómo llegar a una explicación, pues cuéntanos. Yo no digo que no puede haber otra, definitivamente. Hibernando como los osos antes de crecer. Sí, era una forma que lo estaba viendo. Lo único es que, pues, se le pega. Un clonazepam. Puede. Además, la hibernación y el... Dejo un glotón. No te digo que no, podría ser muy probable. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, los procesos de hibernación. El adulto parecería más un oso, claro. Son interesantes porque ellos, la hibernación y el... Se me olvidó cómo se llama el efecto. Baila en medio del bosque. El efecto en el que no quedan completamente dormidos, pero igual sus procesos metabólicos se reducen. Es como... Hibernación o... No quería llenar eso, no joda, Gogo. Hibernación, hibernación, hibernación. Sí, porque hay unos que llegan a casi muertos cuando hibernan. Y aún así siguen creciendo, siguen haciendo sus funciones. No puede entrar al bosque, señor. Es temporada de tiranitas. Profundo sueño. Sé que había otra palabra para ello. Creo que es estivación. Sí. A ver, cuéntame, cuéntame. Dormancia. La dormancia es pues lo más... Ah, no, la estivación es para el calor, la hibernación es para el frío. Dormancia o no dormancia. Bonito. ¿Quién es ese Pokémon? Agarran entrar al bosque, no, porque te comen. Es como decirle, vaya a esa pradera que hay una leona criando leoncitos.
Qué mal plan. A menos de que tengas el super equipo, lo cual lo hace un plan regular, mientras no abras la puerta. ¿No han visto el video de una gente en un safari que están tomando videos a los leones y el león abre la puerta? Es como, ¿qué te crees, tipo? ¿Qué te crees? Una puerta me va a detener. Bueno, si ya vamos a terminar con este tema, yo creo que los voy a despedir por ahora y junto con los directos de entre semana. Y me voy a buscar mi salario mínimo. Porque no es más. Es a lo que nos reducimos. ¿Reducimos o redujimos? Como te digo, si fuera en pasto, volvería a la casa y seguiría haciendo non-stop. It was a big moment, the new. The fuck up. Exacto. Samhain. Chip. Se acerca el Samhain. Y todo el mundo va a abrir calabazas. Calabazas naranjas que no se dan en esta tierra, pero lo vamos a tener por ahí pintadas en todas partes. La mesa es fin de semana, güey. Por eso no he dicho nada. Los fines de semana sí estoy, porque no me pagan fines de semana. Por eso de lo que no he hablado son de los fines de semana, que pues lo sigo manejando normalmente. Y no sé cómo voy a cuadrar con los mexicanos tampoco. Domingo, sí. Y el domingo ya nos hablamos para destruir sus sueños y esperanzas. Yendo y viviendo. Sí, o sea, tengo que estar entre semana allá porque pegarse el trote de 2 horas para ir, 2 horas de volver, pues no me rinde. Pero ya el martes que salga, el martes. Oíme, trabajo de lunes a martes. No, el viernes que salga, pues ya me devuelvo a Pasto y devolvería a salir el lunes por la mañana, el domingo por la noche, dependiendo de cómo esté la carretera. Para patearles el culo. Hoy sí, está hermoso. Ya empezaron a cerrar los cabos que tenía preparado. ¿Cuándo inicio? Mañana. ¿Cuándo me pidieron papeles? Hoy. Ah. Así que por eso. Ya nos vemos, gente. Intentaré terminar el Zelda lo antes posible en el tiempo. Porque va a salir el Zelda 2 y no sé si quiera jugarlo en directo. Pero lo voy a jugar sí o sí. Tragedia mundial. Tragedia mundial es el nivel de desempleo en la población juvenil. Hombre, hombre, sí, eso es cierto y es muy serio. Desempleo. Sí, el Zelda toca terminarlo. Toca terminarlo antes del Zelda 2. Definitivamente. Pues ya nos vemos, gente. Ha sido un placer. ¡Show!